En el mundo encontramos lugares bastante extraños y tenebrosos. Muchos creen que en tales sitios abundan los fenómenos paranormales atribuidos a entidades del más allá y que algunos científicos intentan captar y descifrar con aparatos especiales. En el continente americano hallamos varias de esas zonas extrañas y enigmáticas que pueden poner la piel de gallina. Enseguida, los sitios más embrujados en Latinoamérica. Hospital Eugenio Espejo, en Ecuador. Antiguamente, allí funcionaba un hospital muy concurrido que con el tiempo se convirtió en uno de los más modernos del país. Algunas personas aseguran que en el ascensor aparece una niña, misma que se cree murió violentamente en ese sitio. Los funcionarios del lugar viven con el temor de que se les manifieste esta alma que aún está penando en las instalaciones del centro médico. La casa de la tía Toña. Es una casa ubicada en México, muy cerca del bosque de Chapultepec. Hace algunas décadas, era el hogar de una mujer viuda que acogió a unos niños muy pobres para no quedarse sola. Pero un día, ellos quisieron robar todas sus pertenencias. La leyenda dice que apenas la vieron entrar en la casa, la mataron a golpes y que el alma de la señora aún está penando. Algunas fuentes aseguran que se escuchan gritos y lamentos muy cerca del sitio. Iglesia de Santa Felicitas. Es una iglesia que se construyó en honor a una mujer que murió violentamente en una población argentina. Se trata de Felicitas Guerrero, quien fue asesinada a manos de un hombre. La mujer se vio envuelta en un triángulo amoroso del que no pudo salir con vida. Muchos creen que nunca pudo descansar en paz y que su alma aparece en ese sitio desde hace muchos años. Hotel del Salto. Fue un hotel ubicado a las afueras de Bogotá, Colombia. Funcionó desde 1924 y era uno de los más lujosos de esa zona. Su ubicación está justo enfrente al lugar llamado El Salto del Tequendama, que es una caída de agua de más de 150 metros de alto. El hotel cerró sus puertas en 1990 debido a los fuertes sucesos paranormales que allí sucedían. Se creía que era por la alarmante cantidad de personas que se suicidaban en ese salto. Tengan ustedes muy buenas noches, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a otro capítulo más, a otra edición más del programa El Círculo Enigmas sin Resolver. En esta ocasión vamos a ver una temática que muchas veces nos sugirieron distintas personas, grupos de exploradores paranormales, pero por sobre todo nuestra audiencia. Vamos a conversar en esta ocasión y tendremos un tremendísimo invitado que más adelante vamos a mencionar. Vamos a hablar de las casas embrujadas en Latinoamérica. Antes de empezar de lleno a hablar de este tema, que es de alto impacto, sin lugar a dudas, les voy a recordar nuestras redes sociales, partiendo por nuestro teléfono, por favor, si nos apoyan, nuestro teléfono, que usted puede emitir todos sus comentarios u opiniones al más 569-7475-1430, donde usted puede realizar sus consultas, sus opiniones. Si tiene un datito importante quizás para aportar en el programa del día de hoy, lo puede hacer también a ese mismo número, o debajito de la transmisión. Debajo de la transmisión también puede realizar todos sus comentarios, opiniones o consultas. Sus saludos también los puede dejar si usted gusta. Amigos, vamos a dar a conocer nuestras redes sociales en un ratito más, pero partamos diciendo de que en esta ocasión nuestro programa, en paralelo al canal La Provincia TV, se está transmitiendo en YouTube de La Provincia TV también. Excepcionalmente, por problemas técnicos, no pudimos llevarlo a efecto en nuestro canal alternativo de YouTube, El Círculo Programa, sino que también se está emitiendo por La Provincia TV de YouTube. Así que para que
lo tengan en cuenta, lo tengan presente, y si usted lo quiere ver en un formato más grande, lo puede hacer, pero por el canal La Provincia TV en YouTube. Estamos saliendo en paralelo, además de nuestro canal oficial, La Provincia TV. Ahora sí, nos vamos de contexto a comentar un poco y a ahondar un poco el tema que nos compete el día de las casas embrujadas en Latinoamérica. Una casa embrujada puede estar habitada por fantasmas, por poltergeists y por espíritus. Además, estas presencias, según siguen frecuentando el mundo físico, después de un acontecimiento trágico en una propiedad, como en un asesinato, una muerte accidental o un suicidio. Las casas embrujadas son elementos comunes en ficciones literarias o cinematográficas de horror y ficción paranormal, pero también en muchas y reiteradas ocasiones se han prescrito casos en la vida real. La estructura de una casa embrujada puede ser cualquier construcción, desde un antiguo castillo europeo hasta una pequeña casa en un suburbio de construcción reciente. Generalmente su arquitectura data de principios del siglo XX o anterior. Particularmente son mansiones oscuras de la época victoriana, la mayoría. Según la parapsicología, en una casa encantada se produce un fenómeno llamado infestación, que más adelante nuestro amigo Alberto Urquiza, que en un breve instante va a estar con nosotros, nos va a comentar qué significa ese término para que todos nuestros televidentes puedan estar al tanto de este término. Les comento brevemente lo que son las casas embrujadas más emblemáticas en Latinoamérica, las más conocidas, por así decirlo. Entre ellos se encuentran La Moira de México, el Hotel del Salto y la Isla Gorgona, ambas del país de Colombia. Está también, podemos mencionar, el Gran Hotel Viena, que se encuentra en Argentina. Y aquí en Chile también tenemos un lugar emblemático, que vendría siendo el Palacio Echeverría, aquí en Chile, en donde cuenta la leyenda que Inés Echeverría realizaba sesiones espiritistas para hablar con los muertos. Las múltiples actividades paranormales e incendios han asustado hasta los más escépticos y se han registrado múltiples llamados a los bomberos. Sin embargo, nunca se ha presentado un incendio real en esa casa, siendo que dice de que se estaba quemando. Pero bueno, muchas cosas se mencionan acerca de estas casas emblemáticas, embrujadas o encantadas. Vamos a hablar de una en particular. Ya hablamos algo brevemente de nuestro país, pero ahora particularmente me voy a referir a una casa que está ubicada en Querétaro, en México. Vamos a hablar un poco y vamos a mostrar estas imágenes. En el año 1989, en el estado de Querétaro, se conmocionó al escuchar la historia de Claudia Mijangos. ¿Quién era esta mujer? Era una mujer con facultades mentales perturbadas, que es la que aparece ahí en pantalla, que tristemente acabó con la vida de sus tres hijos. Cuando sucedió esta tragedia, los medios de la ciudad se inundaron con todas las fotos de los cuartos ensangrentados y las ropas de los niños. Fue tremendo eso. La comunidad quedó aterrorizada por este sangriento crimen. Desde ese trágico día, la casa de hiena, que le dicen, apodo que el público le dio a Claudia Mijangos, quedó abandonada, aunque los valientes que se atreven a acercarse afirman que aún se escuchan gritos y pisadas, así como la manifestación de un niño que se asoma desde la ventana, volviendo a esta casa, que es uno de los lugares embrujados de México más tristes y macabros que existen hasta la actualidad. Bueno, todo eso y más vamos a estarlo conversando el día de hoy con este tremendazo tema que nos va a traer nuestro invitado. Pero antes de mencionar a nuestro invitado, vamos a dar a conocer nuestras redes sociales para que usted esté al corriente, al contexto de todo lo que va a ocurrir hoy en el programa de las casas embrujadas de Latinoamérica. Vamos a dar a conocer nuestro canal de Facebook. Aquí nuestro productor técnico, Claudito Alarcón, aprovechamos de enviarle un saludo.
En Facebook nos puedes encontrar en @programaelcírculo, en donde replicamos la transmisión en simultáneo. Mientras estamos transmitiendo, también estamos transmitiendo a través de Programa El Círculo. Sigamos con nuestro canal Instagram, @elcirculoprograma, ahí solamente para efectos de publicación y publicidad. Ojo, porque hoy día un señor me preguntó si acaso tenía acceso a ver el programa en Instagram. Lamentablemente no. A lo mejor más adelante podemos hacer una transmisión conjunta, pero por el momento todavía no, eso no se lleva efecto, y solamente para informar y subir noticias interesantes también relacionadas con el tema paranormal, ufológico, misterios y enigmas. Como bien mencioné anteriormente, hoy día excepcionalmente por problemas técnicos con nuestro canal alternativo de YouTube, vamos a transmitir por canal Facebook, perdón, por nuestro canal alternativo de YouTube, La Provincia TV. Ahí está apareciendo debajito, usted lo busca ahí, YouTube, La Provincia TV, y estamos apareciendo en simultáneo en el canal de YouTube de nuestro canal. ¿Bien? Ok, para efectos de correo electrónico, nuevamente vamos a dar a conocer nuestro correo electrónico, pese a que siempre lo estamos reiterando, programaelcirculo@gmail.com. Todos sus comentarios, opiniones, sugerencias, todo lo que usted quiera informar, lo puede hacer a través de este correo que está apareciendo debajito aquí en los generadores de caracteres. Bien, ya estamos listos, estamos al contexto ya con lo que es nuestras vías de contacto y... llamamos a nuestro amigo Alberto para que comentemos el tema que está ocurriendo el día de hoy de las casas embrujadas en Latinoamérica. Hola Jime, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy linda como siempre. Así muchas que gracias, muy bien, usted muy también se ve muy bien. Muy guapo se ve, ¿eh? Con un gran... Ay, me voy a ruborizar, weón. Está coloradito, está coloradito, ¿eh? Voy a poner con aire. Sí. No, un gran tema, muy importante. ¿Cuánta gente no ha vivido la experiencia de una casa embrujada? Y si no lo ha vivido, lo ha conocido a través del cine, lo ha conocido a través de películas muy impactantes, con posesiones muy extrañas, con situaciones muy complejas. Tú me estabas preguntando por la infestación. Exactamente. La infestación es cuando aparece en algún lugar, por ejemplo, ¿no has escuchado los poltergeist? Los poltergeist son una infestación. No cuando hay posesiones sobre personas, no cuando haya, es una situación más física, material, pero no humana. Entonces, cuando hay una infestación es cuando aparecen fenómenos muy extraños en un hogar, en un vehículo, en algo. Entonces, para allá va la palabra infestación. Así que sí, la verdad es que ha tocado a mucha gente, incluyéndome a mí, no solo como investigadora, cuidado. Yo como investigador me ha tocado estar en muchos lados, incluso con muy cercanas a nuestro invitado, el Hospital San José, acá en el Cajón del Maipo, lugares muy mágicos, muy potentes, muy fuertes, en los cuales mucha gente siente miedo, siente terror. Y es algo muy realista, es algo muy verdadero, que se impregna en la piel, que se siente incluso con el relato, que es parte del propio miedo que siente la gente. Pero lo importante es conocer la historia, es conocer el relato de que nosotros tenemos muchas veces el conocimiento a través de los medios de comunicación, pero lo que los medios de comunicación no entregan es la realidad de la historia. El cine dramatiza una obra, como Amityville, por ejemplo, pero está basada en hechos reales. Está basado en situaciones que fueron verdaderas, que obviamente hay partes que son dramatizadas con el guión cinematográfico, pero hay otras que son peores, y más extensas, y más complejas. Entonces, cuando uno ve una casa embrujada, por eso es que el invitado de hoy es un gran invitado, y a mí me agrada mucho porque además hemos trabajado juntos durante muchos años. Y cuando él está en terreno, exponiendo las realidades de un cementerio, de un hospital, de una casa, cuando uno tiene el acceso a la historia humana que se ha vivido en esos lugares, la historia es totalmente distinta. Uno ya no está viendo una película, uno ya no está viendo algo que hoy me causa susto. No, uno puede estar ahí, uno debe estar ahí. Un día, hace muchos años atrás, cuando yo era pequeño, y no digan no era tanto tiempo atrás, estaba en mi casa y un día sentimos en el pasillo
pisadas muy fuertes que iban caminando por afuera de la puerta de mi pieza. Y estaba conversando con mi madre. De repente los pasos se detienen frente a la puerta. Nos quedamos mirando con mi mamá, eran como las 23 horas, una cosa así. Y de pronto, silencio. Entonces, yo siento que tocan la puerta de mi pieza. Y rápidamente me doy vuelta y golpeo con mis nudillos mi puerta. E inmediatamente de vuelta viene otro golpe, tres veces. Y yo instantáneamente abro la puerta. Y no había nadie. Cuando uno siente cosas como esas que no tienen ninguna explicación, la verdad es que uno se enfrenta a una energía, a una historia, a una muerte, a un paso por la vida, a algo que trae una consecuencia. Algo ha ocurrido que provoca en un momento determinado que los portales, que los espacios, que la historia se impregnen con un acontecimiento que va de la energía a lo que significa la infestación, es decir, que algo se llene de fenómenos extraños. Los poltergeists, los espíritus que quedan producto de un cementerio, la gente que ha muerto en forma muy impactante, como contaba Jimena. Los momentos impresionantes que alguien ha sentido algo, como que algo se está quemando y todos salen huyendo y el lugar nunca se quemó. Es historia, no es miedo, no es susto, es historia. Y para conocer esta historia tenemos un gran invitado y por eso siempre le doy el pase con todo gusto a Jimena para que podamos presentar a un invitado con el cual vamos a conocer no uno, no dos, muchas realidades históricas que los van a dejar los pelos de punta. Jimenita, por favor, haga los honores. Muy amable Albertito, usted como siempre tan caballero. Bien, efectivamente, hoy día tenemos un invitado de lujo. Lo anunciamos subliminalmente la semana pasada. Dijimos que iba a estar un invitado tremendo el día de hoy, pero no mencionamos su nombre para que quedara en expectación. Pues bien, hoy lo tenemos aquí, por primera vez aquí en el Círculo. Les cuento, él es escritor e investigador de fenómenos paranormales, ha escrito y publicado tres libros sobre la temática paranormal y antropológica, que es La Guía Mágica de Santiago del año 2005, Fantasmas y Casas Embrujadas del año 2009, Diccionario de la Muerte del 2011, entre otros muchos escritos. Ha colaborado con todos los canales de televisión abierta respecto a los temas, siendo historiador, locacionista y rostro de pantalla. Se ha desempeñado en paralelo también en UCB Televisión en el programa Me Late, donde usted también estuvo, Albertito. Es Sí, el mi amor. único creador es el único creador y exponente del turismo dark o necroturismo, también se le llama turismo de cementerio, en nuestro país, en sus distintas vertientes para patrimonial, paranormal y cementerial. Uy, qué tenebroso, por Dios. Ha hecho clases también sobre esta nueva corriente de turismo en diversas universidades en nuestro país. Es presidente de la Red Iberoamericana de Patrimonio y panelista de Radio ADN y conductor del programa Pueblo Fantasma. Sin más preámbulo, entonces llegamos junto a ustedes al señor César Andrés Parra. Bravo, ¡Qué tremenda presentación, weón! ¿A dónde te ya no presentas pudimos así, haberte loco? hecho una mejor presentación. No, tremenda. Hay que actualizar el currículum, sí, pero sí, dentro de todo, tienes razón. Son algunas cosas que mencionaste, algunas cosas que sí he hecho, pero por ejemplo, ya no estoy presidiendo la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales en su sección chilena. Ahí está mi querida amiga Paula Pará, pero hay otras cosas que efectivamente son así. Lo de Pueblo Fantasma sigue existiendo ahí en Sigue ADN, vigente. sigue vigente, así que eso, pues. Y los libros, Buenísimo. efectivamente, son tres libros dedicados a la temática paranormal. Así que un gusto, Excelente, Jimena. pues. Alberto, tanto tiempo, ¿verdad? No nos vemos como hace 3 meses. Hace 3 meses, weón, que no nos veo. Estábamos aquí mismo, Claro. compadre. Qué gusto Sí. tenerte en este espacio para conversar justamente, no sé, de miedo,
conocer tantas cosas que históricamente tú ahí te has dado el trabajo de investigar lugares, espacios especiales. Y eso a mí me gusta porque como yo soy investigador de terreno, me ha tocado muchos fenómenos paranormales, muchos fenómenos muy impactantes. Pero el invitado hoy día es usted, compadre. Y es usted el que aquí nos va a entregar lo mejor de lo mejor para poder compartir justamente estas casas embrujadas, estos lugares, y no solamente en Chilito, también en Latinoamérica. Tomemos en cuenta Colombia, Venezuela, Perú, Argentina, Bolivia, México, Estados Unidos, que nos están viendo en este momento Exactamente. a través de personas que nos han seguido durante todo este año que ya llevamos festejando nuestro programa y que estoy muy La orgulloso de que próxima tanta gente semana de Chile cumplimos un del mundo nos año, vea. estamos de aniversario. ¡Un añito! ¡Bien! Vamos a tener ¡Maravilloso! un programa especial ¡Maravilloso! la próxima semana. Vamos a tener un programa especial en donde vamos a necesitar los saluditos de todos nuestros invitados, incluyéndolo usted también, César. Que nos Ya, envíen pues yo saluditos aquí al comprometo programa El desde ya. Sísalo. Claro, Compadre, maravilloso. para que pueda estar presente también con un video. Vamos a hablar sobre este tema que nos compete el día de hoy acerca de las casas embrujadas y cómo, no, ¿de dónde obtienes la información acerca de las casas embrujadas y de qué lugares son los más importantes, los más emblemáticos? Bueno, básicamente las casas embrujadas, por ejemplo, en el caso de Chile, yo creo que en todas partes, en realidad, o es por los habitantes o es por lo que efectivamente se empieza a hablar en los barrios, etcétera. Los mismos vecinos comienzan a expresar su inquietud respecto a lo que sucede en tal o cual propiedad. Como escuchaba en la nota introductoria, muchas veces también los crímenes sangrientos marcan, como se vean pines, ciertos lugares en el mapa. Yo creo por ahí también el aspecto cultural, ojo, sin ser necesariamente una casa embrujada, el aspecto cultural de una vivienda, dígase la típica casona con torreones, qué sé yo, la clásica casona victoriana, también nos dice mucho respecto al tema de las casas embrujadas. Yo prefiero hablar de las que conozco, voy a elegir tres chilenas y de ahí nos vamos para otros países, pero concuerdo con el Alberto en el concepto de la infestación. Ahora bien, ¿cómo entiendo yo la infestación? Básicamente creo que hay ciertos lugares oscuros, ruinosos, sucios, donde efectivamente almas errantes eligen esconderse, vivir sus loops temporales, por decirlo de algún modo. Quedan repitiendo sucesos que no necesariamente vivieron en esas casas, pero se refugian ahí, porque ahí encuentran como la tranquilidad suficiente, hasta que alguien llega, interrumpe esa tranquilidad y efectivamente surge el hecho paranormal. Creo que hay dos formas iniciales de crear una casa embrujada, la que les decía esta, de las almas errantes que buscan un lugar para ocultarse. El mejor ejemplo de eso sería, por ejemplo, la experiencia que yo en lo personal viví en el Sanatorio Franklin, en las calles Franklin con Arauco, donde efectivamente me di cuenta que hay como capas de historia que se sobreponen desde que el edificio empezó a funcionar en 1920, se sobreponen capas de muerte una sobre otra. De hecho, ya sea de cuando el lugar era el mismo sanatorio, después hay una segunda capa constituida obviamente por los accidentes laborales, después por las muertes políticas de origen político que sucedieron en años posteriores al 73, y así se va fabricando como distintas capas de fantasmas que ni siquiera necesariamente interactúan entre sí, ¿ok? No hay que entender la casa embrujada como un lugar lineal. Efectivamente, son capas de historia, capas de almas que se van reuniendo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esto ocurre? ¿Por qué estos fantasmas no interactúan entre sí? ¿Por qué estas capas de tiempo, estas capas de muerte no interactúan entre sí? He llegado a la convicción de que efectivamente en cada uno de estos lugares embrujados existe una especie de demonio rector, no sé cómo llamarlo, de entidad rectora. Puede ser incluso un prevalente, un errante, que se dé cuenta de su situación
que despierte, por decirlo así, este loop, y decide tomar control sobre las demás entidades, y las retiene y para alimentarse a sí mismo. Ahí tenemos un modelo de casa embrujada. El segundo es, bueno, básicamente lo que pasa en el Palacio Echeverría, que queda ahí en Fresia con Salvador. También he llegado al convencimiento de que en ese caso, ahí pasa algo totalmente distinto. Ahí, por decisión propia, por ocultismo, se decidió dejar almas encerradas. ¿Qué almas? Bueno, en este caso las de Roberto Barceló Lira, que asesinó en esa casa a Rebeca Alcalde Larraín, la hija de Inés Echeverría. Y Inés Echeverría hace algún tipo de ritual que de algún modo logra que Roberto Barceló Lira, siendo que estaba siendo fusilado en otro lugar, quede en un eterno loop en la casona Echeverría. Ahí tenemos un hecho absolutamente consciente. Pero, a ver, ¿cómo se los digo? Siempre hay un causante. Yo antes veía esto como un fenómeno caótico, pero he llegado al convencimiento de que tiene que haber un acto racional, ya sea del ente dominador de la casa, o ya sea alguien que en vida dejó establecido que los que habitaran esa casa tenían que quedar encerrados ahí a través de un ritual. O sea, tú estás diciendo que esta energía, esta fuerza, estas dimensiones que están ahí inmersas, no solamente son caóticas o accidentales, que la persona murió o pasó por ahí y se quedó enganchada ahí, sino que intencionalmente personas que están vivas hacen que se queden ahí. Por supuesto, por supuesto. O sea, mira, te pongo un ejemplo. Volvamos al tema del ejemplo A que te puse. Los errantes que son tomados por otra entidad más poderosa dentro de un lugar. Eso también se ve, por ejemplo, en lo que es la sede central de la UTEM, en la calle 18, que fue un orfanato de niñas. Y esto te lo digo, Alberto y Jimena, no como... A ver, esto no nace de ¿cómo decírtelo? De un capricho mío, sino que de tantas veces que visité este lugar, de tanta psicofonía, de tantas horas que se hicieron psicofonía, investigación, etcétera, yo llegué al convencimiento de que siempre en las casas embrujadas hay un ente rector, hay un espíritu rector o hay un demonio rector que controla al resto de las almas del lugar y que hace que sigan en este loop sin ni siquiera poder encontrar un propósito o encontrarse a sí mismo en estas diversas capas temporales en las que subsisten. Ahora bien, o sea, como que alguien, abrió la puerta, como que alguien abrió la puerta y quedó eso ahí, o hay una intención inicial, en el caso particular de cuando hay seres humanos, personas vivas, que hacen un ritual para que esto ocurra, para abrir este portal y dejarlo abierto. Es distinto, por ejemplo, lo de la UTEM con lo otro, con el Castillo Echeverría. Por eso te decía, uno es la UTEM, uno es la UTEM o el preventorio, ese es el modelo A. El modelo B es lo que te dije, cuando efectivamente tú colocas ciertos objetos y realizas ciertos rituales, como es mi convencimiento de la mansión Echeverría, donde efectivamente el objeto era encerrar ad eternum, ahí el espíritu de Roberto Barceló Lira, como castigo más allá incluso de su propia ejecución, fusilamiento, para que quedara eternamente vagando en ese lugar, sin escape posible. Y eso yo te digo, a ver, mira, te voy a contar una anécdota. ¿Qué es peligroso? Voy a contar una anécdota, chico, a ese respecto. A mí me tocó ir con un canal de televisión al Palacio Echeverría, y fíjate que en su momento yo no lo supe interpretar, Jimena, Alberto, pero yo le pedí a los funcionarios de la casa que por favor me ayudaran a abrir una chimenea que estaba sellada. Adivina lo que encuentro ahí: una ristra de ajo en una chimenea antigua, tapiada. Tapiada absolutamente. ¿Qué otro fin podía tener esto? Protección. Que no permitir que no, es que, ojo, salir. El ajo sirve para que algo no entre, pero también a su vez para que algo no salga. Para que no salga, pero claro. Ah, para que no Por salga Por eso te también, digo, ya. La intención en el Palacio Echeverría era claramente que una entidad no saliera.
Y Entonces, ese como te digo, tapiado que para mí había, son esas ese dos las tapiado, grandes matices de las pero casas era embrujadas. antiguo, era de cuándo el tapiado. ¿Tú supiste cuándo había No, un el tapiado era por lo tapiado? menos, estamos hablando de 40 o 50 años, de la última Ah, familia que habitó el Palacio estuvo ahí. Echeverría antes de que se transformara en una bodega, etcétera, o se le diera otro uso. Oye, y en el caso de, por ejemplo, hacer la asociación por el sufrimiento de las personas, por el dolor de la muerte en un momento determinado, no querido, sobre todo cuando son niños, tanto cuando es un lugar donde habían pequeños, el Emeritorio, por ejemplo, el San Wow, José, el famoso wow, preventorio de niños de San José el de Maipo. preventorio, exactamente, Fíjate, viejo. ahí nuevamente entramos al modelo A. Muchos niños desorientados, muchas almas errantes en el preventorio, pero que siguen ahí por dos motivos, creo, Roberto. Uno, porque Ah. efectivamente, te dije Roberto, perdón, Alberto. Segunda vez, weón. Ya. Como te decía, yo creo que está el tema de que no se realizaron los rituales adecuados, rituales funerarios de despedida, que para mí también es requisito sine qua non para que no los muertos no vuelvan a las casas, realizar bien los ritos fúnebres. En este caso no hubo ritos fúnebres, pero estamos hablando de chicos enfermos de tuberculosis que fueron o Sí. incinerados ilegalmente o enterrados en fosas comunes. ¿Ok? Claro. Y esos niños vagan. Y hay, a ver, y hay una especie de entidad que hace de adulto, que los Y los guía. controla, que no les permite salir, Exactamente. que les pone sus límites. ¿Ok? Eso yo lo sentí en el preventorio y fue algo que a su vez me confirmaron muchos médiums que me acompañaron al lugar. No, es De impresionante. ahí ¿Cómo te das tenemos ya. cuenta? En el lugar. Disculpa, Jime. ¿cómo se dan cuenta? ¿Cómo se dan cuenta? Bueno, yo sé que Alberto también ha estado en ese tipo de situaciones, ¿no? Y al igual que César. ¿Cómo se dan cuenta de la presencia de un ente? ¿Y cómo se dan cuenta si es maligno o es benigno? A ver, mira, en mi caso yo totalmente insensible, yo no tengo ninguno de estos dones prodigiosos con los que algunos mediums han sido dotados, evidente. Pero, ¿qué es lo que dicen ellos? Efectivamente, son capaces de verlo, de percibirlo. Está siempre, y como te digo, el elemento de repetitivo, el tema de que siguen hablando Que se cosas da con como si estuviesen frecuencia. vivos. Que estuviesen vivos, señorita, usted es mi mamá de casualidad, señorita, usted es la profesora, tenemos que seguirle a usted, tenemos que ir a clases, qué sé yo, en el caso de los niños. Ah, Ahora claro. bien, hay cosas que efectivamente los no sensibles podemos percibir, como por ejemplo el descenso de la temperatura, es algo notable, el mal olor, ok, también. Y como te digo, es fácil, casi como una matemática, casi abandonada y sucia es sinónimo efectivamente de presencia de entidades ahí, casi siempre, casi sin excepción. Eso Y en también el se San da José, compadre. en forma recurrente en hospitales, yo he sabido, en manicomios. En Santiago hay algunas hospitales o manicomios donde suceden este tipo de Mira, que me haya presencias. tocado visitar a mí, te digo de inmediato, o sea, el ex hospital San José, un lugar emblemático. Ahí Ya, tienes el tema emblemático. de las capas de muerte muy muy bien dibujado, porque primero tienes una primera capa de muerte que corresponde a la epidemia de cólera de 1886, una segunda capa que corresponde obviamente a todos los muertos de tuberculosis entre 1910 y 1940. Y después una tercera capa que son básicamente las madres que murieron dando a luz, qué sé yo, los enfermos que fallecieron dentro del mismo hospital. Pero curiosamente, cuando tú haces psicofonías, te encuentras con esos tres relatos muy bien diferenciados. Es como que si Claro. efectivamente, por un motivo que desconocemos, las almas del cólera no se topan con las de la tuberculosis, las de la tuberculosis no se topan con las de la maternidad. El tema es que están todos encerrados ahí y que hay un ente Claro. controlador. Eso insisto, voy a morir pensando eso y creyendo en eso como la gran explicación de las casas embrujadas. Porque
Yo creo que la primera duda que le surge a la gente es, oye, ¿por qué, si son fantasmas, ¿por qué no se van? ¿Por qué no cruzan ese muro y simplemente se van de ahí o ascienden? Uh-huh. Yeah. Es porque alguien los retiene o alguien los retiene o algo planificó que no se fueran de ahí. Que es verdad. Y eso es lo terrible. Cuando tenemos imágenes de algunas casas por dentro. Para ir una de las investigaciones que me tocó de día fue justamente en el San José, en el ex San José. Y fíjate qué impresionante que en este caso uno de los camarógrafos, de día, te insisto, de día, a la entrada, pasillo a mano izquierda, hasta el fondo, cuando uh-huh. entramos, Jorge Metke, de verdad sintió que estaba caminando a pocos pasos de la entrada principal, sintió ese cambio de temperatura con un hielo brutal en su cuerpo, que le causó, es decir, pasó 5 metros, un hielo espantoso, lo pasó más adelante y cambió la temperatura de nuevo. Volvió hacia atrás y sintió que sintió que el cuerpo estaba cambiando de él su temperatura, como si algo estuviera pasando. Jorge agarró la cámara, compadre, y salió corriendo por la puerta principal. Yo me acuerdo que con Alex Searle, que era el productor. En realidad nosotros nos reímos, pero cuando entramos detrás de Jorge y empezamos a ver el pasillo, oye, era verdad, y era... No habían ventanas, o sea, había ventanales, pero estaban todos cerrados. No había de día una corriente de aire que fuera entre muro a ventana, nada. Pero el hielo que había en ese lugar medía aproximadamente un metro y medio, pero era impresionante. Era como pasar por 2 refrigeradores abiertos que te estaban lanzando el frío. Era impactante el frío el del lugar. Sí. Cuando hicimos la visita con los medios, la verdad que era impactante como ellos, sin que nosotros dijéramos nada, indicaban dónde estaban. Esta especie de, no sé, como un lugar residual en el cual estaban ciertos tipos de almas. Y fíjate que las que sintieron nuestros medios en un momento eran de médicos y enfermeras que habían sufrido incluso enfermedades estando trabajando ahí y habían muerto y sus almas habían quedado en el lugar. Muy impactante. Increíble, ¿eh? Ahí tienes un ejemplo. Como te digo, a mí lo más curioso es que la gente tiende a pensar en estos hospitales, en estos grandes enclaves embrujados, como, no sé, por un montón de gente que está fumando, qué sé yo, en el más allá, así como, oye, ¿de qué época eres tú? Yo soy de 1896, ¿tú de qué época eres? 1950. No funciona así. Cada uno de los muertos está en su propia época y en su propio loop, repitiendo una y otra vez. Si no tiene un propósito que lo haga trascender, sigue en un eterno loop. Repitiendo exactamente las mismas acciones, la misma rutina. Claro, por eso es tan importante la labor de todo tipo de gente consagrada, dígase desde sacerdote a médium, de liberar las almas de un lugar. Ahí entra el concepto, cuando yo escucho liberar las almas, quiere decir soltarlas de ese demonio o entidad rectora que los mantiene retenidos ahí. Y perdóname, Alberto, tú sabes perfectamente, hay ciertos símbolos de la brujería, ciertos rituales de la brujería que te permiten retener almas dentro de una casa. Los famosos, pongamos un ejemplo, los sigilos, los famosos sigilos de la brujería te permiten retener gente dentro de una casa. Te permiten sellar espejos, mantener almas dentro de los espejos. Así funciona. Ahí tenemos el ex hospital San José, ahí está la Casona Mujica, mira, hermosa. Mira, la Casona Mujica, no sé si puede parar la imagen un momento, señor director, pero la Casona Mujica, ojo, yo, aparte de un par de historias muy residuales, muy curiosas de todo esto, de ponte tú una chica que se fue a sacar fotografías dentro para su book de modelo, el fotógrafo le saca una foto y ella estaba con los brazos abajo y su sombra aparece con los brazos alzados. Que no es menor. Pero fíjate que yo llegué al convencimiento que la Casona Mujica no estaba embrujada, pero sí proyectaba una imagen cultural tan fuerte de lo que nosotros nos imaginamos de una casa embrujada, que por supuesto que se convirtió en un hito en el barrio. Pero la Casona Mujica, que es la que estamos viendo, nunca estuvo abandonada. Nunca estuvo abandonada, no, estuvo habitada. Hubo gente viviendo hasta el último día. Cuando fue el incendio, cuando se quemó violentamente la casa, fíjate que ocurrió algo muy impactante. Una amiga mía, Emily Rodríguez,
y le mando un beso muy grande, está en México en este minuto. Tomó una fotografía, tomó varias, pero en una de las fotos sale el ventanal y una de las lenguas de fuego es una persona con sus brazos abiertos como asomándose al balcón. Es impresionante la imagen de Emily cuando tomó esta fotografía. Mira qué loco que me digan lo de los brazos abiertos, ¿eh? Porque coincide exactamente con el testimonio que tengo de la chica que, como te decía, en ese momento estaba con los brazos abajo y en la fotografía que le sacan sale con los brazos abiertos. Salían los brazos abiertos. Fíjate que el último set fotográfico que se le tomó a la Casa de Mujica, adivina para qué fue, por favor, para Alberto. Fue para el libro Guía Mágica de Santiago. Pues, bueno. Para la portada. Para la portada, qué increíble. A la semana Olivier Maugis, que era el fotógrafo de la editorial Reel, va a sacarle fotos para la portada de la Guía Mágica de Santiago, a la semana se incendia. Sacó a la casa. Avenida Grecia, con Bustamante, un lugar muy, muy especial. Y, pero sí, tienes razón, la imagen de la casa en el entorno más moderno, claro, era como un punto especial, era algo diferente. Y bueno, yo lo llamo el efecto Salem Slot, ese poder que la casona de Salem Slot de algún modo ejercía sobre el pueblo, la maldad que proyectaba sobre el pueblo, la imagen cultural de la casa embrujada. Oye, ¿pero qué crees tú que puede significar esto de los brazos levantados, de las dos imágenes en la sombra de la chica y en la fotografía del fuego cuando se están incinerando? ¿Qué podrá ser? La burla, Alberto. O sea, yo siempre insisto en este tema de lo paranormal. Hay un elemento burlesco. O sea, por supuesto que la entidad que provoca esto sabía el sobresalto que iba a generar en la muchacha al ver su propia sombra con otra forma, con los brazos levantados, quemado. O sea, hay un elemento, hay una inteligencia burlesca, por no llamarla quizás incluso demoníaca, que efectivamente busca perturbar, busca asustar a las personas que se acercan a las casas. Pero sí o no con sorna, sí o no con sorna, de todo. Por supuesto, el elemento de la sorna, de la burla, siempre está presente en lo paranormal. Absolutamente. Pero de los lugares que tú has conocido, de los que tú has ido a veces a hacer tus giras, o en los momentos en los cuales tú has estado con medios, con psíquicos, en una producción, ¿hay algún lugar que a ti te haya golpeado, te haya impactado, te haya sentido esa fuerza que hay en el lugar? Wow, a ver, son tantos lugares, pero si tú me preguntas, yo me quedo con Franklin. O sea, el Sanatorio Franklin tiene una historia terrible, terrible. O sea, si te pones a pensar ahí, jóvenes encerrados en el Sanatorio Franklin, en toda esta época pre-derechos del paciente, pre-incluso Declaración Universal de los Derechos Humanos, post-guerra mundial, al paciente no le preguntaban nada, Alberto, nada. No le preguntaban nada, no le preguntaban, ¿sabes qué? Te vamos a someter a una trepanación. Nada. Te vamos a hacer tal o cual procedimiento. Nada de eso existía. Lobotomía, nada. Y tú sabes perfectamente que lugares donde hay un control férreo, sin muchas noticias al exterior, como gente que está en una posición de paciente o de niño en posición de desmedro, el abuso sale solo, el abuso surge solo, el abuso, los golpes, la muerte. Eso es así, siempre. Hoy día es otra época, las cosas son en general más distintas, de todas maneras, absolutamente. Por suerte. Pero uno tiene que ponerse en el tiempo. Yo le pido a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, imagínense lo que pensaba el niño de 6, de 10, de 12, de 16 años, lo que pensaba con el tratamiento que estaba siendo llevado a cabo, con la frialdad, con la crueldad en un momento determinado, a pesar de que las enfermeras estaban tratando de hacer lo mejor, los médicos también. Pero imaginen el encierro, cuando estaban
sujetos a las camas para que no se movieran, cuando no podían respirar producto de sus enfermedades. Es impactante. Mira, el pensar cómo sufría la gente. Me hiciste acordar de una historia muy particular. Cuando fuimos a diseñar la ruta del Sanatorio Franklin, fíjate que hubo una medium que vio algo muy raro. Ella veía a muchachos a los cuales le eran extraídos todos los dientes, de una manera brutal, totalmente desdentados, muchachos jóvenes, 17, 18 años. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, incluso la brutalidad de la medicina de primera mitad del siglo XX tenía dentro de todo un límite. Y me vas a creer que existía ese procedimiento. Después, averiguando con el tiempo, salta el dato. La bacteriología quirúrgica se le llamaba. Porque era una época, Roberto, estamos hablando, Alberto, perdón. Me has escuchado esta confusión, ni siquiera me corrijáis mejor. Llama a Roberto, no más, Juan, da lo mismo. Eso. Bueno, la cuestión es la siguiente. Como te decía, en los primeros años del siglo XX, todavía se creía que las caries que subían al cerebro provocaban las enfermedades mentales. Por ende, la cura para las enfermedades mentales era extraer todos los dientes del paciente. Eso, te digo, investigalo, compruébalo. Como te digo, el procedimiento se llama bacteriología quirúrgica. Tenía sus pergaminos médicos, se practicó en todas partes del mundo, y es algo que hoy día es inconcebible, que es brutal, pero que se hizo en el Sanatorio Franklin. Sin saberlo la medio, en el momento que hace la lectura del lugar. Qué impresionante. Qué impresionante. O sea, imagínate la gente cuando muere ahí en inocencia, bajo esta presión médica, tortura, una violencia salvaje en el tratamiento de su enfermedad psiquiátrica, es obviamente un salvajismo que esa alma inocentitablemente queda pegado determinado. Y eso es lo importante. Mira, de tener el conocimiento. Y a propósito de loops, de estos loops temporales en los cuales los espíritus se quedan envueltos, o sea, me acuerdo que yo hice, a ver, Alberto, habría hecho fácilmente uno 800 tours en Franklin. Y créeme que todas las noches había, me acuerdo, un interno a quien le vamos a colocar X, qué sé yo, en la esquina de un cuarto, efectivamente, en su cama, en lo que había sido la sala común, apuñalaba a 8 pacientes, al cual vamos a llamar Y. Y esto era sentido todas las noches por diferentes personas que iban al tour, por mediums, gente que no era sensible, sentía la sensación de la muerte, qué sé yo, del apuñalamiento, en un loop que se repetía todas las noches. Qué terrible. Déjame poner otro ejemplo de Franklin, el último. Una enfermera que sentía remordimientos por lo que le había tocado participar de esta matanza de estos jóvenes. A las 12 de la noche cruzaba una sala, ponía una cuerda en una viga y se colgaba todas las noches a las 12. Obviamente que en noches de luna llena o fechas claves como Viernes Santo o Halloween, esto era más ostensible para toda la gente, era incluso hasta fotografiable. Pero como te digo, el tema del loop, wow. Pobre del que muera sin un propósito claro y que no pueda ascender. Pobre del que no reciba rituales funerarios adecuados, Alberto. Adecuado. Porque es muy probable que te quedes en un lugar. Dicho esto, si quieres podemos revisar algunas casas de Latinoamérica. Sería bueno ver imágenes, ¿eh? Sería bueno ver imágenes. Sí, sí. Mira, acá hay una persona que comenta... ¿Sí? Mira, no sé, pero si quieres primero vamos con la pregunta. Sí, vamos con la pregunta. Dice César, por favor, hable de la casona en Providencia que visitó usted con Darwin en Urbex del año 2020, cuando se asomaba una mujer por la ventana y se suponía que la casona estaba deshabitada.
Esa es la famosa Casona Echeverría, porque ahí pasa algo incluso más delicado todavía. Tenemos Jimena. Imágenes ahí de la Casona Echeverría. Sí, vamos con la Casona Echeverría porque ahí hay una especie de tango maldito que está bailando la víctima y el victimario. Ahora bien, wow. Y lo van a bailar por siempre, a no ser que haya una liberación seria. Es precioso. Sí. Actualmente, aunque ustedes no lo crean, se utiliza para bodegaje. Pero ¿sabéis qué? A esta altura, agradezco que se utilice para bodegaje, porque la otra alternativa sería simplemente la demolición. Conociendo a los chilenos, sería la demolición. Claro. Ah, oye, un centro cultural, eso está como para un centro cultural, oye, está preciosa. Esa fue la casa que yo te dije que visité y donde encontré la ristra de ajo en la chimenea, en una de las tantas chimeneas. Ah, perfecto. Entonces, ¿cómo, qué es lo que yo creo ahí? Allí se cometió un crimen terrible. Aquí, Roberto Barceló Lira, un hombre de la aristocracia, un arquitecto, el arquitecto del dedo de la nación, asesinó, no se sabe por qué, o ni siquiera se hay certeza de que haya sido un accidente, porque estaban los dos solos en una habitación. El asunto es que la que fallece es Rebeca Alcalde Echeverría, la hija de Inés Echeverría. Inés Echeverría me da la impresión que no solamente tenía conocimientos de espiritismo, yo creo que también ella tenía conocimientos de brujería. ¿Ah? Okay. ¿Y qué es lo que hace? Ella sella la casa. Y adivina quiénes se quedan dentro. Rebeca, Roberto Barceló Lira y ella misma. Y quizás algunos que simplemente tenían la mala suerte de estar pasando por ahí. Oh, y ellos siguen en este loop, como te digo, pero forzadamente, porque Inés así lo quiso. Roberto no va a tener paz después de su fusilamiento. Va a seguir encerrado en la casa. Y si es necesario, yo me voy a quedar ahí custodiando que esto sea así. O sea, ella se quedaba como alma en pena, custodia. Un alma en pena. Se ofrecía como alma en pena, quizás como parte de lo que tenía que ofrecer, para que a su vez se quedara con ella el alma de Roberto Barceló Lira. Qué impresionante. Eso es lo que, he llegado al convencimiento de eso. Y cualquier persona que nos esté escuchando, que tenga rudimentos de brujería, sabe perfectamente que hay sigilo, que hay ceremonia que tú puedes realizar para que efectivamente las almas se queden encerradas. Ciertas sí, cosas que tú puedas hacer incluso con un espejo. Así de terrible. Tenemos imágenes de las casas. Tenemos imágenes de casas misteriosas. Vamos con más casas. Pero por dentro, sí. Faltan un poquito de imágenes, ¿eh? Así que vamos con las imágenes. Tenemos una casa bastante siniestra. ¿Eh? Oh, y esa es la casona abandonada de Sal Si Puede, si mal no recuerdo. Justamente. Esa es... Ahí estuvimos también. Sí. Mira, ahí hay imágenes, ¿ves? Respecto por a la dentro, casona abandonada de Sal Si Puede, una casona preciosa que me ha tocado visitar dos veces. Yo también creo que ahí hay un efecto cultural. Creo que la casa ahí se impone por presencia. Por supuesto que es maravilloso. O sea, te encargo la emoción de ir a hacer un urbex ahí en la noche. De hecho, a mí me ha tocado hacer un urbex ahí en la noche. Pero específicamente, ¿dónde está ubicada esta casa? Esta está ubicada en la sexta región, por ahí en una salida. Pero como te digo, cualquier persona ahí en Google Maps ahora me puede echar una mano y buscar el pueblito de Sal Si Puedes, porque está justamente ahí. Y como te digo, es como una casona de familia que quedó a medio construir, un proyecto que quedó a medio construir, impresionante, por cierto. Pero me da la impresión que en esta casona esto se impone más por presencia, es la fuerza cultural de la casa. Ahora bien, ojo, no te niego que... Vuelvo a lo que dije originalmente. Almas errantes que se ocultan, porque para los muertos, el mundo de los muertos es el mundo inverso. A los muertos les molesta muchísimo la luz, les molesta muchísimo el ruido, y ellos se ocultan, buscan lugares así, solitarios,
oscuros, sucios, donde efectivamente no circulen muchas personas para poder ocultarse, especialmente cuando son almas perdidas. Entonces no puedo negar la posibilidad que en la casona de Sal si puedes ocurran cosas, porque efectivamente, como te digo, obviamente que hay errantes que efectivamente busquen este lugar como un refugio. Buscan el lugar. No lo acabe. Absolutamente. Hay muchos casos. Por ejemplo, en el caso de la Casa Matusita en Perú, yo creo que lo que ocurre es eso. También la casona abandonada, la casona oscura. De hecho, en el caso de la casona Matusita en Lima, es solamente el segundo piso donde se concentran los fenómenos. Ahora bien, fíjate que te quería mencionar a propósito de no solamente en la mansión Echeverría, okay. No solamente en la mansión Echeverría se da este caso del encierro voluntario. Hay una casona en Valparaíso que es de un próspero empresario croata. Ayúdame, Alberto, con el nombre. Es la casona, espérate. Que de hecho es centro oculta. A ver si me ayuda ahí en la caja de comentarios. Si aparece algo, ustedes me avisan. Pero es una casona de un empresario croata porteño. Que yo llegué a esa casa por una psicofonía, Roberto. Estaban haciendo... Alberto. Te dije, mejor ni me corrijáis, weón. Te dije, acuérdate. Dale nomás, yo no dije nada. Dale nomás. Sí, no digáis nada, weón. Y como te digo, llego a esa casa por una psicofonía que había salido en la prensa. Y fuimos con el Bienvenido, me acuerdo. En los buenos tiempos, el Bienvenido, un programa en extinción. ¿En la Rioja? No. Es en Valparaíso, ¿no? Y tiene el nombre de un empresario croata. Porque lo que te voy a contar ahí, a ver, déjame buscarla también, porque creo que es un caso que vale la pena analizar de autoencierro. Con la máquina. En todo caso, son situaciones, cada una tiene su propia historia. El Palacio de la Rioja, que está ahí en pleno centro, un lugar maravilloso. Ver lo que ocurre, hay sitios que asustan por la antigüedad, por el destrozo, pero también por lo que cuentan los vecinos o cuentan las familias, o lo que se contó hace muchos años, que salió en la prensa incluso con investigaciones, que permiten mostrar que o un asesinato o un pacto ya con el demonio o un final. ¿Qué cosa? Cuenten. Déjame contarte esta historia. El Palacio de Don Pascual Baburiza. Pascual Baburiza. Mira, me salió como Files eso, ¿ah? ¿Eh? Me salió como el querido Files. Como el querido Dr. Files. Ya, el Palacio Baburiza. El Palacio Baburiza, compadre. Mira, de Pascual Baburiza yo no sé mucho de su vida. Sé que fue un viejito solitario con una gran fortuna. Lo primero que me llamó la atención de ese palacio, ahí está, mira, ese es el Palacio Baburiza. Quiero que se mantenga la imagen en pantalla porque tiene un detalle que nadie reparó. El Palacio Baburiza tiene protecciones en todas las ventanas del primer nivel y en algunas de incluso del segundo piso. ¿Por qué? Yo me acuerdo que fui con una prestigiosa medium, que no voy a dar su nombre porque no la quiero comprometer. Fuimos a ver qué es lo que pasaba con el Palacio Baburiza. Porque había salido una psicofonía en el teléfono de un trabajador que estaba haciendo unas labores de mantención ahí, de transformación, y le decían claramente en su teléfono, ¡lárgate de aquí! Oh. A mí me da la impresión... ¡Ándate! ¡Lo echaban! Así, careva. Lárgate de aquí. Llegamos con la medium y nos dimos cuenta que aparte de la primera barrera de protecciones en las ventanas, dentro de la casa había también protecciones metálicas. Yo voy a hacerme responsable de mis dichos porque en el fondo es lo que me reveló la medium. Esto ni siquiera salió en el Bienvenido. Pero ahí hubo abuso infantil. A estos niños se les encerraba en el Palacio Baburiza, literalmente. Por eso las protecciones.
y destacadas personalidades de Valparaíso participaron en tu abuso. Entonces, ¿qué pasa? A mí me da la impresión, y sentimos eso muy fuertemente con la medium, de que Pascual Baburiza seguía ahí y seguía abusando y maltratando a los niños. Yo sé que mucha gente va a decir, ¿qué está hablando este señor de Pascual Baburiza? Si este es un prócer. Lo siento, era un viejo solo, con mucho dinero y una mansión en Valparaíso. En el tiempo donde tú, y compartirás al menos esto conmigo, Alberto, nadie se preocupaba por la niñez. No. Nadie se preocupaba por la niñez de Pascual, comienzo del siglo XX. Entonces, como te digo, esa casa para mí es una de las más malditas de este país, por su historia, mientras Pascual Baburiza estuvo vivo, y porque yo creo que él selló también la casa para seguir abusando de estos niños después de la muerte. ¿Tú realmente piensas que hubo abuso infantil en el lugar? Absolutamente. ¿Tú lo piensas? Es que más allá de lo que yo lo piense, por eso te digo, no quiero comprometer a la medium. No quiero comprometer a la medium, pero la medium me lo dijo claramente. Y me mencionó un par de personas más importantes del Valparaíso del 1920 que participaban de estas bacanales. Y yo te aseguro, cualquier buena medium que esté mirando el programa y que vea las fotos va a decir que ella nota lo mismo. Una historia muy fuerte, tanto así que ahora, bueno, yo te lo puedo decir, pero en su momento no pudimos contar la historia, tú entenderás que por razones obvias, en Canal 13 no pudimos contar la historia completa de lo que habíamos sentido en el Palacio de Baburiza. Qué increíble, una casa del año 1916, una, como te digo, sellada por dentro. Ahí hay una intención del viejo que la gente no salga encerrado de nuevo, encerrado en el interior, obvio, en un sello completo, y tan cerca, en un lugar visible, una casa maravillosa, a unas cuadras de la Plaza Sotomayor, un lugar que, bueno... Pero dime que no te llama la atención, ¿quién se ponía protecciones en las ventanas en 1916? Nadie, nadie usaba protecciones, nadie. Las protecciones no existían en esa época, no se utilizaban. No, y como te digo, el interior más impresionante, por el hecho de que había un segundo anillo de protecciones metálicas que impedían a cualquiera que entrara ahí y que no tuviese las llaves, salir. Mira, es increíble. Estamos hablando de una época que la delincuencia no es lo que es hoy día. No es no el era, mundo que es no hoy. Era, claro. O sea, piensa que era la época donde Mil Dubois entraba impunemente a los lugares donde trabajaba gente hasta altas horas de la noche y simplemente les daba con un laque en la cabeza. Claro, claro. Ahora, ¿podría haber sido un exceso de miedo, de temor al ingreso de gente extraña desde afuera que no pudieron entrar bajo ninguna condición? ¿Cabe esa posibilidad? Mira, yo prefiero dejarlo esto, como te digo, yo estoy transmitiendo lo que la medium llegamos y me siento, a ver cómo te lo digo, me siento culpable de no haberlo dicho en televisión en aquella época, pero con la medium llegamos a un acuerdo, una medium también muy, muy querida y conocida por ti, pero no voy a dar el nombre. Llegamos al consenso absoluto de que el diseño de la casa y lo que ella leía se complementaban para llegar a esta conclusión. ¿Qué hace un señor, a ver, perdóname, qué hace un señor maduro, con dinero, solo, en esa casona, que no sea efectivamente? Estamos hablando, perdóname Alberto, estamos hablando de una época donde Hernán Díaz Arrieta, el crítico literario, abiertamente le decía a su amigo, le declaraba a su amigo, yo voy a la Quinta Normal a buscar quinceañeros, para mí. Un crítico literario que marca el siglo XX. ¿Ah? Sí. Esa es la época de la que estamos hablando. Era algo que se guardaba, pero era normal. Era algo que se ocultaba, era algo que se guardaba, pero siendo normal. Algo que se ocultaba, no, pero que era absolutamente porque normal. Se ocurría. Absolutamente. Sí.
Tengo imágenes yo de otro lugar emblemático que Vamos. corresponde al hospital abandonado de Barros Luco. A ver si lo podemos mostrar aquí. ¡Oh, y el ¿Nos puedes Bavira! comentar algo también? No, ahí, a ver, espérate. Por ahí me han llegado unas historias muy buenas. A ver, déjame ver si encuentro una, porque mucha gente me envía historias El de abuelos hospital Ramón maternos. Barros Lucos. A ver. Primero que nada, Vamos, Luco, ¿eso ahí en en qué calle Gran está Avenida. ubicado? En Mira, Gran Avenida. ahí se habla mucho Gran efectivamente Avenida. del tema de la. Ahí hay un proyecto muy interesante que es la ex maternidad. Fíjate que la ex maternidad tiene su historia, ¿eh? Tiene una historia muy intensa. Bueno, aparte obviamente de la accidentabilidad estadística que un hospital tiene de bebés recién nacidos, de madres tanto Sí. de mortinatos como de madres que mueren al momento de parir, De dar a luz. de dar a luz. Por supuesto que hay que agregar un dato complementario. Entre 1970 y 1973 fue en la maternidad del Barros Luco, donde el gobierno de Salvador Allende inicia un proyecto piloto de aborto libre, informado, Es verdad. básicamente, sí, esto es así. Es O sea, verdad. se inicia Es un verdad. proyecto No, de no, no. aborto. De Absolutamente. aborto libre, informado, higiénico y sanitario. Entonces hicieron mucho aborto ahí entre el 70 y el 73. Ahora bien, yo me quedo con otra historia. Yo me quedo de una historia fabulosa que cuenta nuestro fallecido prócer Andrés Barros Cotapo, gran parapsicólogo. Él El me profe. contaba una historia, un prócer. Él me contaba una historia de que un taxista a su vez le había contado que muchas veces le tocó que pasando frente al Barros Luco por Gran Avenida, pasaba corriendo una especie de joven enloquecido que salía desde el frontis que acabamos de mostrar. Y yo creía que lo había atropellado. Se bajaba, no había nadie. Y esto se le repitió varias veces a él. Y a varios compañeros también, este joven enloquecido que salía del Barros Luco. El Hospital El Salvador también tiene su historia. Igual También la en el sector maternidad, viejo. Gramía. Igual. Sí, También. absolutamente. Absolutamente. Y como te digo, en el fondo, bueno, donde hay muerte, obviamente que está la posibilidad de que haya casas embrujadas. Te pongo otro ejemplo. Durante muchos años me tocó hacer tours también en la funeraria, en la querida funeraria de los hermanos Carrasco Hermanos, en Independencia. Independencia, compadre. Entonces, si alguien de los que nos está mirando tiene curiosidad de saber si en las funerarias penan, yo lo voy a sacar de la duda ahora. Fíjate que también tuve mucho. A ver, tuve la oportunidad de recorrer muchas veces la funeraria. Te voy a contar una anécdota. Por supuesto que dentro de la funeraria de Carrasco Hermano, que tiene capillas velatorias, tiene cuatro, Sí, ellos siempre las fueron a todo conozco. esto muy abierto, ¿eh? O sea, les quiero mandar un homenaje, un gran saludo, porque ellos siempre en las funerarias reina el secretismo del gremio de la muerte. Aquí no. Al contrario, ellos eran muy abiertos. Ellos querían que la gente conociera los procedimientos, etc. Entonces, mira, fíjate que la historia que más se contaba era que efectivamente se estaba velando una señora de casi ya centenaria, unos 90 y algo, y llega a su lado, y esto lo vio el guardia, el nochero que se queda Ah, el vigilando las nochero que se cámaras de queda ahí, que seguridad. está cerrado. Cuando ya, obviamente que claro, la funeraria tiene que cerrar a una hora a las 12, etcétera, y tiene que pedirle a los dedos que se retiren. Y él ve por la cámara de seguridad que hay un señor vestido de negro al lado del ataúd de la señora. Él dice, bueno, debe haber sido alguien que se quedó, que no entendió que había que salir. Va y efectivamente alcanza a ver a este señor vestido de negro, muy en la moda Clark Gable de los años 30, lo mira. Le sonríe y se desvanece.
Había venido a despedir a su viejita o a buscar a su viejita. O a buscar a la viejita. Segunda historia de la funeraria, muy buena también. Esta te va a entretener mucho. Les va a entretener mucho a Jimena y Alberto. Fíjate que durante muchos meses, ¿tú sabes lo que ocurre, Alberto, cuando se comete un crimen en alta mar, en un barco, en un pecholero, por ejemplo? Ok, ¿no? ¿Qué onda? Bueno, obviamente que hay leyes internacionales que establecen que si eso sucede, tú tienes que dirigirte al puerto más cercano, obviamente, a dejar el cadáver y contactarte con la policía local de ese puerto para que haga las indagaciones de rigor dentro del barco. Eso es lo que se establece. Bueno, la cuestión es que esto ocurrió en un carguero chino con destino a Chile. Muere producto de un impacto de revólver en el transcurso del viaje un ciudadano chino. Lo tienen en la morgue, en el Instituto Médico Legal, un tiempo. Y de ahí, bueno, la embajada china se pone en contacto con el Instituto Médico Legal. No era la intención de... La embajada no quería que estuviese este compachota ahí en un refrigerador del Servicio Médico Legal. Y le piden a la funeraria Carrasco que se haga cargo del embalsamamiento hasta que se autorice la extradición del cuerpo, obviamente, de vuelta a China. Además que tú comprenderás que no debe ser muy fácil ubicar a la familia de un chino en China. La cuestión es que al final la funeraria Carrasco lo tuvo 5 meses ahí, embalsamado, con el tratamiento debido de tanatopraxia, etcétera. Y fíjate que se me permitió... Espérate, y se me permitió que yo, para mostrar los buenos procedimientos de tanatopraxia, yo mostrara a través del cristal, obviamente, a este chinito. La gente se impresionaba, pues, weón, y habían visto un cadáver. Un día yo no puedo ir, y me reemplaza en el guiado mi socio de aquella época, que también voy a guardar reserva de su nombre. Y mi socio se pasa de rosca, pues, weón. Se pasa de rosca y abre el ataúd. Tóquenlo, tóquenlo, para que noten el buen trabajo que se hizo aquí de conservación. Y efectivamente, la gente ni corta ni perezosa, pues, ponen su dedito encima del chinito, weón, qué sé yo. Bueno, esto fue estimado por el ciudadano chino como una gran falta de respeto porque su alma estaba ahí todavía. Y empezó a penar a mi socio en su casa. Paso en la casa. Noche, desaparecía su efigie. Una cuestión terrible. Oh, entonces vino a pedir ayuda a mí, pues. Yo le dije, bueno, tú la cagaste, pues, weón, ¿qué querés que haga? O sea, yo. Porque, ojo. Yo siempre. O sea, los espíritus se te pueden pegar entonces. Por supuesto que sí. Te pueden seguir. Yo siempre. A ver, tú debes tratar los restos humanos con mucho respeto. Respeto. ¿Por qué? Porque aunque tú no lo creas, aunque sea una muela, aunque sea un fragmento de cráneo, al alma del difunto le preocupa mucho el destino de su resto. Correcto. Ojo con eso. Entonces, bueno, mi socio fue irrespetuoso. Yo siempre, cada vez que iba, yo le pedía permiso frente a la gente. Yo le decía, permiso, amigo mío, no sé tu identidad, pero te pido permiso y esto lo hago solo por un afán de conocimiento de él. Y mostraba su carita a través del vidrio. Pero mi socio se pasó de rosca, abrió la tapa, lo pudieron tocar, qué sé yo, etcétera. Y puta madre, bueno, yo le dije, la cagaste. Y el espíritu lo persiguió. Lo persiguió vamos a su tener, casa. Sí, lo siguió a su casa. Yo le dije, vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a tener que... Descárgate, weón, una aplicación de cuencos tibetanos, qué sé yo. Yo voy a tratar de buscar alguna oración. Alguna oración china, para que, weón, su alma descanse de los muertos. Claro. Y así lo hicimos. Había, por suerte, una aplicación de cuencos tibetanos. Occidente. Puede sonar muy pedestre, weón. Pero era lo que teníamos a la mano en ese momento. Por supuesto. Descargamos la aplicación de los cuencos tibetanos, weón, y yo me busqué la oración
para los finados en China, weón. Ya pídele perdón. Pídele perdón aquí. Estábamos los dos solos. Ya pídele perdón al chino, weón. Y yo empecé a rezar la oración esta para el buen paso, una oración budista, para el buen avance de los muertos en el más allá. Creo que era un extracto del Bardo Todol. Y lo dejaron de molestar. Qué bueno. Así que para los que, menos pues mal. Eso te digo, para los que, pero ojo, por mucho tiempo este ciudadano chino hizo ruido en la funeraria, hasta que finalmente pudo ser repatriado su resto. Para los que no creen que penan en las funerarias, por supuesto que sí. Hay otra, me acuerdo, hay una que quedó grabada en video. Y en las morgues también, de seguro debe ocurrir mucho eso. Bueno, aquí tiene al único loco que se le ocurrió hacer un tour en una morgue. No te puedo creer. Sí, po. Eso es tremendo. Pero, dime tú, ¿hablamos de casos de Latinoamérica o te cuento una anécdota más de mis tours? O pregúntale a la gente, ¿qué es lo que quiere? No sé, las redes sociales están pero totalmente encendidas ahora, porque yo tengo acceso a las redes sociales ahora, pero están encendidísimas. Oye, pregúntale si quieres más anécdota de curso. En un cinerario. ¿No es cierto? Oye, vamos a conversar de ese tema, ¿eh? Porque muy interesante lo que está Alberto. Sí, está muy interesante. Mira, oye, pero... dame la retroalimentación del público, lo que tú quieras, Jiménez. Ya, mira, aquí me están preguntando de que acerca de la casa de Puerto Montt. Dice, a principios de mes una noticia del sur sacudió fuertemente para los curiosos hispanos de internet, donde varios reportes aseguraron de una casa del sector de la Lerce en Puerto Montt estaba embrujada, ya, pero al final se descubrió. Yo te voy a contar qué pasó ahí. Y vamos con la imagen de la casa de Puerto Montt. Vamos con la casa de Lerce y yo te voy a contar mi opinión. Perfecto. Porque aquí también hay varias opiniones, Sí. Ahí está saliendo, ahí está apareciendo algo. Ahí está volando algo por la ventana. Saltaron los techos, saltaron unas cornisas por ahí. ¿Qué ocurrió con la casa de Puerto Montt, César? Ya, mira, ¿efectivamente estaba embrujada? Mira, ahí está lo que mi querido Alberto definió como poltergeist. Ahí hay un poltergeist. Yo sé que muchos se descolgaron de la hipótesis del poltergeist y también voy a explicar por qué. A ver, primero que todo, ¿qué tenías en esa casa? ¿Tenías una familia? A la que llega un adolescente, ojo, clave aquí el tema del adolescente. El adolescente es el que provoca el poltergeist. ¿Cómo llega el adolescente? Los portales, él. Espérate. Esto, en el caso de los adolescentes, el poltergeist es el caos. Es el fenómeno paranormal por excelencia porque es el caos. Es una psicorragia provocada. Por un adolescente generalmente, o una persona que está muy, muy emproblemada, que no tiene otra forma de expresar esta rabia interna, esta pena interna que siente, si no es a través de este movimiento de objeto. Dicho esto, esta familia se había traído a un adolescente de Santiago, a vivir con ellos, un adolescente que era problemático en Santiago, y se lo traen a vivir donde la abuela, en Puerto Montt. Él no se sentía a gusto en esta casa porque no se hallaba todavía, no se acostumbraba, etc. Y empiezan a volar las cosas. Ahora bien, va el carabinero que comete un error terrible con el tema de invoque al espíritu del diablo. Nada que ver, ahí no había ningún espíritu del diablo, ni tampoco él lo invocó. Lo que quiso él decir, obviamente, era que había intentado comunicarse con esta entidad negativa que él interpretaba desde sus códigos culturales como el diablo. Claro. Los fenómenos fueron asombrosos. Y aquí hay que decirlo, fue un equipo de Megavisión, iba una periodista, iba Vanessa Daroch, y ellos vivieron un día de locura ahí. Hay que decirlo. Y ellos no se pueden desdecir de eso. Vieron que volaban cosas de ángulos imposibles. Todo el equipo de Megavisión vivió eso, incluso los productores estaban fuera de cámara, qué sé yo, les caían espátulas, objetos de todo tipo, etc. Ahora bien, Mega había pagado por esa exclusiva.
Entonces, los demás canales, ¿qué es lo que? A ver, tú, Albertito, que vienes de la tele como yo, ¿qué? Si te están mostrando un poltergeist y solo un canal tiene las imágenes del poltergeist, ¿qué hacen los demás canales? Tienen que buscar una solución. Desacreditan, pues, bueno. Desacreditan Lo primero que es es falso. atacarlo. Que Lo dicen que primero es es falso. atacarlo. Atacar, Lo pues primero es desacreditar. atacarlo. Absolutamente. No, esto es falso. Esto es un tongo que está armando Megavisión. Claro. Entonces, ¿qué creo yo que pasó esa noche? Porque, perdóname, o sea, no sé si Vanessa nos está Ahí. escuchando, etcétera, pero fue una locura. Y ella le consta que esto fue una locura. Hay fenómenos que fueron inexplicables. ¿Qué es lo que pasa? Al día siguiente se siente atacado el equipo de Mega, que viajó a Puerto Montt. Yo creo que Así tuve una es. reunión en el hotel y dijeron, cabros, si no dejamos caer esta cuestión, a nosotros nos van a fusilar. A nosotros nos van a dejar de locos. Y Tenemos viene que que se desacreditar. Lo desdicen. siento, pero vamos a tener que desacreditar esta Se cuestión. desdicen. O es nuestro pellejo o el pellejo Efectivamente. de la familia de Alerce. ¿Sí? Así lo Claro. ¿Y hacen. tuvieron que decir de Albertito, que era falso? así funciona la tele, usted lo sabe. Así lo hicieron. Así lo hicieron. Tuvieron que Así lo Entonces, hicieron. al Así lo día hicieron. siguiente, Vanessa y la periodista se retractan y dicen, en realidad creemos que son trucos provocados por terceras personas, Tercera especialmente persona. el adolescente. Yo no puedo dar certeza de que el adolescente no haya arrojado él los objetos. Entonces, perdóname, ¿qué me estáis diciendo? Que el adolescente era un consumado ilusionista que Claro. atrajo sobre sí Engaña. y sobre su familia y sobre su casa una atención que nunca buscaron y sin ganar un peso. Y sin ganar O un sea, peso. si ellos están O grabando, sea, perdón, hay un camarógrafo, hay un sonidista, está el personaje, está el periodista, y nadie veía al chico tirando las cosas. Nadie obvio, observaba lo que perdón. estaba pasando. Alberto, había por lo menos seis, tú sabes, un equipo de televisión, si bien salen dos personas al aire, tú sabes que hay cuatro atrás. Claro, por supuesto. Estaban mirando para todos lados, estaban todos asustados. Yo Y al día debo siguiente se reconocer que no ha... desdicen. ¿Al Yo día reconozco que siguiente? no he hablado con, yo no he hablado con Vanessa. No he hablado de este tema, no lo he hablado con Yo Vanessa. Cuando tampoco, lo hable pero con soy súper Vanessa, voy a franco. poder opinar directamente. A mí me sorprendió porque la imagen de Vanessa Daroche se fue a la mierda el día que hicieron eso. Así Sí, es, o porque sea, ella tienes fue la que razón, no estuvo sé si se fue a presente la ahí. Salió en las mierda. noticias A también, ver, ¿ah? ¿Eh? mira, déjame hacer una pequeña defensa de Vanessa. Yo creo que no era la persona indicada para el fenómeno del poltergeist. Vanessa tiene un Ah, okay. talento enorme para comunicarse con los muertos, con los errantes. De hecho, ella identifica a un errante ahí, que era una Claro. señora. Pero esto no tenía nada que ver con muertos. Esta era la energía del muchacho desencadenando esta psicorragia, este movimiento de objetos. Un poltergeist puede hacer lo que tú quieras, o sea, puede traer objetos desde otras casas, puede manifestarse como imagen, voz, etcétera. Entonces, a lo que voy es que Vanessa no era la persona más indicada para enviarla, porque obviamente ella no tenía por qué entender el mecanismo de un poltergeist. Pero obviamente, yo obviamente que también me imagino y también ahí apelo a tu experiencia en televisión, Alberto. La decisión vino de arriba. Hay que cuidar a Vanessa y hay que dejar caer a esta familia. Sí, la verdad es que es bien impactante porque cuando uno ve este tipo de cosas, esta fabricación de energía, muchas veces la gente no lo entiende. Hay veces, hay personas que tienen la capacidad de crear fuego y quemar casas, Absolutamente, la quemar las piroquinesis, casas. por supuesto. La piroquinesis Bueno, es impactante y se acuérdate de crea la y los casa de bomberos lo Ñuñoa, pues. reconocen. Acuérdate de la casa de Ñuñoa, que efectivamente la empleada doméstica incendió 25 veces la casa en un día. Se traslada la familia junto con la empleada a un lugar provisorio A pensando que otra era la casa de la casa embrujada y se empieza a y en incendiar la el y lugar. se quema la casa, claro. De hecho, nosotros estuvimos Acuérdate con el doctor también del Mario caso de la Dussuel Morena de Fuego en Peñalolén. en Lo Peñalolén. mismo. O Igual. sea, Y perdóname. ojo, ¿eh? Y los bomberos cuando llegaban al lugar, ah, esto es piroquinesis, al olfato, o sea,
Ellos ya sabían que no había un elemento. El escéptico que no tiene argumento, el que te va a decir, no, si aquí pusieron estratégicamente elementos acelerantes. No es así. Mira, Rodrigo Ugarte, periodista, estaba en la zona, fuimos al lugar y él de repente con sus camarógrafos estaban entrevistando a la gente a un lado y de repente el camarógrafo siente unos chisporroteos, mira, acerca la cámara y hay nadie alrededor, nadie en una muralla que tenía cartones, que tenía papeles, y no por detrás, sino que por delante se empieza a encender sin que haya un acelerante, sin que haya un acelerante, bencina o fósforo, nada. Era imposible. O sea, de la nada. De la nada. Eso es piroquinesis. Eso es una parte de la parte energética. O sea, uno puede irradiar, uno con su propia radiación puede reaccionar. Absolutamente. De hecho, en la casa de Alerces hubo fenómenos de piroquinesis y tú puedes ver incendiándose algo frente a tus ojos y no va a afectar a otras cosas de la casa. No. La casa de recreo abajo. En Viña del Mar, esa es muy famosa. La casa de recreo en Viña del Mar, la casa incendiada. Bueno, y después van a ver al día siguiente y no hay nada. Yo lamentablemente, yo en los tiempos en que ocurrió lo de Alerce, me acuerdo que me llamaron de Radio La Clave, yo di la misma opinión que estoy dando hoy día. Yo creo que aquí, obviamente, se quiso rescatar la imagen de Vanessa, porque obviamente los demás canales estaban atacando duro. Se salva la imagen de Vanessa, de la mensajera, pero se dejó caer a una familia humilde, pues. Que hasta el día de hoy quedó sin nada como la casa maldita. Pero quedó marcada, hombre. Quedó marcada. ¿Cómo? Claro, quedó marcado como la casa maldita, como la casa de la estafa, la casa del engaño. Pero del fraude, pero evidente. Por eso hay que tener mucho cuidado con el manejo. Hay que tener mucho cuidado, dime tú, ¿qué otro motivo iba a tener esa familia para llamar a un carabinero y engañarlo a medianoche? No, po. Obviamente que fue un poltergeist de verdad lo de Alerce. Y perdóname, yo estaba en un poltergeist. Yo estuve, no sé si recuerdas, Alberto, en el famoso caso de Colina el año 98, el profesor Miguel Ángel Alfaro, donde efectivamente la prensa fue y grabó y filmó lo que quiso. Perdóname, ahí habían cámaras de todos los canales grabando cuando un muro se parte en dos producto de un enorme golpe que sufre ese muro y se triza. Yo vi volar objetos ahí que caían, cabezas de muñeca que caían desde el techo de la nada, y eso yo lo vi, nadie me lo contó. Entonces yo te digo, ¿y qué es lo que tenéis detrás de estos fenómenos? Una familia torturada, o que es torturada por el fenómeno y que además es torturada por la burla, por la incredulidad de la gente, por efectivamente el tema de las malas interpretaciones. O eres demoníaco, o eres satánico, o eres ilusionista, pero nadie entiende la mecánica del poltergeist, que es uno de los fenómenos más caóticos, hermosos y misteriosos de la casuística paranormal. Así es. Increíble. Yo tengo otro dato, ¿ah? Tengo otro dato. Por favor. El guardián de la casa embrujada, el ex soldado que sirvió en la casona de la Dina, año 73, del año 73, ¿a cuál me estoy refiriendo? Casona de República del año, sí, de la Dirección República 550. Vamos a ver imágenes de esa casa, por favor. Vamos a comentarles un poquito que Walter Saldías, que fue un oficial retirado, trabajó como cocinero del ejército en la histórica casona de República 550, el año 73, época en que la Dina ocupó como centro de tortura. 40 años más tarde volvió a trabajar ahí, y esta vez como guardia de seguridad. Actualmente es el único cuidador que queda. En esta casa pasan muchas cosas, penan, se sienten ruidos por las noches, sombras, y es lógico que sí murió gente ahí dentro. Las ánimas siempre quedan dando vuelta. Eso es lo que afirma este señor Walter Saldías, que fue un suboficial retirado. Y esa es la casa. Esa casa tiene una apariencia bastante espeluznante, ¿eh? Mira, ¿conoces la historia? Yo, me imagino, César. Me tocó efectivamente también hacer algunas investigaciones ahí, algunos tours también, hay que decirlo. Y te voy a decir algo. Puse en el Museo Histórico Militar también, ¿eh? Actualmente. Sí. Y te voy a decir algo, o sea, de hecho, a ver,
A mí me tocó ver a Walter. Walter es un hombre triste, Sí, hay que Walter. decirlo. Digamos que ha visto muchas cosas. Walter ha visto mucho. Walter ha visto mucho. A mí me tocó visitar primero. Deja contarte dos anécdotas de esa casa. Me tocó ir con la red. Me acuerdo que fue una productora. Camila. No me acuerdo su apellido. Camila fue la productora de ese capítulo. Camila Goldman. Ella se debe acordar perfectamente de lo que sucedió. Cuando empezamos a hacer psicofonía, a Camila Goldman la expulsan las mismas entidades del lugar. No queremos a esta mujer aquí, dicen a través de la psicofonía. Porque ¿quién era la que nos había llevado ahí a todos? La productora. Ella había permitido que nos tiraran ese lugar. Primera cosa. Segundo, yo vi, mira, muchas veces hice tour ahí, Alberto, y créeme que la situación más espeluznante era abajo, porque Walter tiene una historia Subterráneo. con la casa que data desde los tiempos de la Dina. Abajo se torturó gente, hay que decirlo, eso no podemos estar que un eufemismo es ahí. Se torturó brutalmente chileno en el subterráneo de ese lugar. Y fíjate que uno de los compañeros de generación de Walter, pues le vamos a denominar Esteban, se termina suicidando producto de las mismas torturas que él había cometido. Remordimiento le llaman. Y había un momento en que los tours, en que se empezaban a escuchar un murmullo, una voz abajo, cuando todos nos quedábamos en silencio en un lugar realmente espeluznante. Y Walter, mira, aquí es que está mi buena amiga Catalina Choff, Sí, que ella está está ahí opinando asomadita al también, dice. programa. Catalina Claro, fue Choff, el episodio con no sé Freddy si se acuerda Alexis. de esto, pero cuando estuvimos en el sótano, en un momento nos quedamos todos en silencio y créanme chicos, así improviso se empezó a escuchar un murmullo de una voz, de una voz humana. Y fíjate que Walter dice, no, es Esteban, que está inquieto. Walter va, como si fuera uno a la cocina de su casa a echar a andar la tostadora. Walter va, se encierra en esa pieza oscura y empieza a hablar con Esteban. Esteban, no te enojes con ellos, ellos vienen de visita. No te perturbes con ellos, en el fondo no les hagas daño. Ellos ya se van. Esteban, por favor, cálmate, tranquilízate. Una locura, ustedes entenderán que esto era una soberana locura. Entre otros muchos sucesos. Ahora bien, en el caso de República, es una casona que tiene un significado profundamente esotérica. O sea, no es cualquier arquitecto, ¿ah?, el que construye la casa. Claro. Y incluye una serie de claves masónicas, esotéricas, yo creo que ahí nuevamente se produce el encierro. Está el encierro, ahí está el fenómeno de yo me encierro dentro de la casa, hago un sello dentro de la casa y persona que muera dentro de esta casa va a permanecer en esta casa ¿Para qué hacer? para siempre. No va a poder su alma ascender No va a entonces. poder, a no ser que haya un ritual de liberación hecho por alguien que sea experto. Claro. ¿Qué pasó después entonces, César? Wow, o sea, vivimos muchas experiencias en República. Como te digo, era una Disneylandia paranormal de ruidos, olores, voces, percepciones. Es una Y casa como te trampa, dice digo, Catalina Chop. o sea, sí, tiene toda la razón, porque está subdividida en muchos cuartitos. Mira, ahí dice Catalina Chor, de hecho, que el alma de Esteban, entre comillas, porque estamos preservando su identidad, Claro, literalmente la atravesó. la Ella atravesó, sintió ese exactamente. frío. Claro. Entonces, como te digo, en el fondo tiene muchas claves esotéricas, muchas claves masónicas. Para mí es una casa, como muy bien dice la Catalina, una casa trampa. Claro, Quien para entra que nadie ahí pueda y muere escapar. ahí,
tu alma va que no, va, no puede salir. Quedas en un loop eterno. Queda prisionero, claro. Absolutamente. Interesante tema el que hemos abordado hoy. Y así se nos ha pasado la noche. Imagínate, son más de las 12 de la noche. Y no, o sea, tocamos ninguna casa extranjera. Hablamos solo de Chile. Y no Chile. Tocamos ninguna casa extranjera. Yo di a conocer algunas de al inicio del programa. Sí. Pero la pasamos así como por encimita nomás. ¿Eh? Va a quedar pendiente, yo creo, bueno, casas extranjeras. Estamos claros que tendrá que venir de nuevo, tendrá que estar acá nuevamente con nosotros, así que, como sabe, compadre, esta es su casa, un honor tenerlo acá, y en otra ocasión... Por primera vez, y ojalá sea la primera de muchas. Vamos a contar una historia... Gracias, chicos, no, al contrario, agradecimiento, bueno, y a todos los que están viendo, ¿no? Hay mucha gente conectada en este rato, Francesca, Catalina... Buenísimo programa, Francesca Clemente. Andrea Tapia, José Manuel Córdoba... Y así, Carlos Eduardo Vega, la Moniquita Muñoz. Sí, José Manuel Cuauhtémoc, claro, Andrea Poch. Tapia. Y vamos a contar otras historias de otras casas chilenas y extranjeras. Y una en La Moneda. También la casa donde, esa es la casa donde tanto se sufre, pobre. Es otro tipo de casa. Sí, exactamente. Oye, César. Bueno, estamos pero súper contentos y muy honrosos a que hayas aceptado nuestra invitación a estar hoy día presente en nuestro programa, que de ahora espero que sea la primera de muchas invitaciones que aceptes a estar con nosotros. Sabemos que mucha gente te sigue, o sea, no en vano está la concurrencia que hemos tenido el día de hoy, más de 150 personas conectadas, así que estamos muy contentos y agradecidos que hayas aceptado y nos haya traído este tan grande aporte sobre estas casas embrujadas de todas maneras, de Chile. Te agradecemos, César, de verdad, un abrazo gigante, excelente, nos fuimos al chancho con el horario hoy día, pero de verdad fantástica la participación para poder tener este programa, así que te agradezco tu participación hoy día, amigo mío. No, gracias, Alberto, bueno, como siempre un exquisito reencuentro, bueno, después de tantos años trabajando juntos. A Jimena, también un gusto que no la conocía, un agrado también trabajar contigo un rato, Jimena. Así que bueno, muchas la medida gracias. Que se pueda y ustedes quieran, yo ningún problema. Oye, tenés que venir de nuevo nomás, compadre. Un abrazo grande. Sí, va a tener que venir de nuevo. Abrazo, la próxima semana estamos aniversario, tremendo así abracito. Que ahí también nos gustaría contar contigo. ¿Ahí? Aniversario el próximo, la próxima semana. Ningún problema, ahí lo conversamos en la semana. Bendiciones, viejo. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Muchas gracias. Chao. Qué genial, Jimena, un gran programa. Imagínate, nos fuimos al porcino con el horario. 150 pero personas. Muy bien. Más de 150 personas conectadas hoy día, ¿eh? Increíble. Muy bien, así que estuvo muy bien, de verdad que estuvo fantástico. Y bueno, excelente que lo hayamos podido hacer de esta manera. Sin una programación determinada, no van los temas encauzados de una manera, van libremente fluyendo, van libremente apareciendo. Exactamente. Y eso es muy bueno. Así que yo también lo agradezco y maravilloso. No, y lo bueno es que César tiene datos duros sobre el tema, o sea, se nota que uno que se maneja muy bien al respecto, y lo otro que tiene datos y da antecedentes y da fecha y da nombres y todo, obviamente y para todo comprobable. Y hay todo algunas comprobable, cosas que no, exactamente. Hay algunas cosas que son tal vez especulación, pero es importante darse cuenta que las realidades en el tiempo cambian y las cosas no son como creemos. Y hay momentos en que la verdad es que a mí me gustaría retomar temas como el de República, de Londres, el Palacio de la Moneda, que son historias que a mí me han tocado trabajar muy de cerca, que me han tocado vivir como experiencia, y creo que tener a César acá nuevamente sería fabuloso. Así que, Jimena, un tremendo programa, un excelente espacio, y nuevamente el Círculo Enigma sin resolver, de verdad, que le saca lo mejor a cada uno de estos temas, y le agradezco de corazón a toda la gente que nos está viendo, a todas esas 150 de hoy día y a esos miles que nos van a ver en las próximas horas y en los próximos días. Así que muchísimas gracias. En los próximos días. Y de verdad, bendiciones a todos. Vamos a aclarar un asunto, porque aquí hubo un par de personas, o una persona que anduvo diciendo de que era publicidad engañosa, el flyer que hicimos, la publicidad, porque decía nuestro canal alternativo de YouTube, que sabemos que es el Círculo Programa. Pero en esta ocasión no pudimos, así que vamos a hacer una aclaración, ¿ya? Para que no haya malos entendidos. Se hizo al principio. Sí,
Exactamente, lo creamos del comienzo, pero esta persona me da la impresión de que llegó después. Llegó Entonces, después, por ok. eso reiteramos la explicación que dimos al inicio de que lamentablemente no pudimos llevar a efecto porque lamentablemente tuvimos un problema técnico con nuestro canal de YouTube, ¿ya? Entonces tuvimos que hacerlo a través de canal YouTube de La Provincia TV, que ahí es donde estamos en este rato, hasta volver próximamente, ojalá, a retomar nuestro canal oficial, el Círculo Programa de YouTube, que esperamos que así sea. Te Disculpa pedimos disculpas. el error, amigo o amiga. Tranquilo, fue solamente un accidente técnico que fue explicado al principio, así que no hay problema. Estamos Así aquí. es. Así es. Albertito, y la próxima semana se nos viene un gran programa que los vamos a dejar en suspenso. No lo vamos a mencionar como otras veces, pero vamos a tener el aniversario number one de nuestro programa. Number one. Sí, vamos a cumplir un año de transmisión del círculo. Iniciamos justamente en la misma fecha, me parece que cae día 26 de julio. Y fue el día que partimos nosotros el año pasado, el Maravilloso, 2020. maravilloso. Así Así que que un año de ahí nos vida. saludamos, y ahí saludamos a todos ustedes. Ni un problema. Vamos, un año. Así es. Así es. Vamos a tener un programa especial donde vamos a seguramente a tener la participación de varios o algunos de los invitados que hemos tenido durante todo este tiempo, que van a estar aportando su granito de arena, quizás con saludos, con algunos comentarios de interés, quizás algunas imágenes que se puedan mostrar también en esa ocasión. Ahí vamos a ver algo simpático, entretenido, para que todos ustedes disfruten, como De siempre, todas aquí en el maneras. Círculo. Nuestro aniversario número uno. Quiero aprovechar de dar un saludo antes de despedirnos, ¿A porque quién? yo les ¿A prometí que quién? los ¿A iba a quién? ¿A saludar quién? Dime, ¿a quién? Agrupación Ufológica y Paranormal de la Quinta Región. Así que quiero aprovechar de saludar a estos amigos que han estado apoyando bastante bien el programa, lo han difundido nuestro programa también. Nosotros también, a su vez, estamos difundiendo los programas. Es donde usted estuvo, Polbertito, la semana pasada, ¿no se acuerda? Yo Estuvo estoy ahí, entonces el aprovechamos de enviarle sábado un pasado. saludito a los chicos. El sábado pasado en la tarde-noche. Exactamente. Entonces a ellos les estamos enviando este saludo, agradeciendo la difusión de nuestro programa en sus canales. Sí, de todas maneras, muchas gracias. Fue muy entretenida la participación. 2 horas al aire y 1 hora más conversando. Fueron 3 horas de programa. Muy impactante, muy bueno Imagínate. para una agrupación que tiene bastante privacidad, pero estuvo muy bien acompañado, la verdad que fue muy entretenido. Y obviamente acá en el círculo muy orgulloso de estar contigo, Jimena, de todas maneras, y siempre haciendo lo mejor. Así es. Y nos encontramos la próxima semana, entonces, como siempre, a las 22:30 horas aquí en La Provincia TV, El Círculo Enigma Sin Resolver. Nos vemos. Chao, Un chao, buenas abrazo. noches, bendiciones a todos.